Nuevamente con todos ustedes para revivir esto que tanto nos gusta, los festivales de Jireteada, de Empresas Criollas, Año Nuevo 2018, nuevo ciclo, seguimos en DCH Producciones para la señal del siglo XXI y como decimos siempre estamos en vivo acá en Brown 730 para la señal de siglo XXI Televisión Rural. Y como logo del programa, lo dice todo, tenemos un programón el día de hoy porque seguimos con el bloque del recuerdo. Ustedes, los que nos siguen con los programas, saben muy bien que nos había quedado una última parte de lo que fue ese festival del año 1996 del Gaucho Calandria, ahí en Silvio Leonard, marzo 1996. Bueno, vamos a seguir disfrutando de esos bloques del recuerdo unos minutos más para que la gente lo siga disfrutando, ¿no? Así que, bueno, y a continuación, después tenemos una llamada telefónica, el amigo Gustavo Koch, que va a salir al aire minutos más del comienzo del programa, para charlar un poquito lo que va a ser el festival definitiva y alta nocturna y el Club Deportivo de Bóvila acá en la provincia de Entre Ríos, y por lo tanto, seguramente va a charlar un cachito con todos nosotros. Y también nos han prometido la visita la gente del Festival de Mojones Sur. Y, por supuesto, aparte de toda la visita, vamos a tener una primera parte de lo que fue el Festival de Martín Fierro con la presentación y luego vamos a disfrutar una hora de la primera parte del Festival del Club Martín Fierro. Así que, como verán, como decimos siempre, tenemos un programa para el día de hoy. La semana que viene veremos la última parte del Martín Fierro. El Martín Fierro volvió de la mano de Gustavo Koch allá para el 30 de diciembre. Fue el último festival del año 2017 con un éxito de público bastante importante después de haber pasado unos cuantos años de 2011 que no se realizaba el festival. Y por lo tanto, volvió nuevamente el público a dar el sí a lo que es ese festival con su desfile por las calles de la ciudad. Así que nosotros hemos estado también en ese desfile, donde estuvo el paisano Campo, estuvo toda la gente que hizo la parte de espectáculos. Así que, y nosotros vamos a revivir hoy la primera parte de lo que va a ser eso. Y después, por supuesto, hemos estado en el mes de enero, el Festival de Diamante, en Guardamonte, ustedes están viendo ahí en la tele que tenemos ahora de fondo, los festivales que vamos a ir proyectando, que después de esto viene Diamante, después viene Guardamonte, después viene el Satay, la Fiesta Provincial del Caballo, y el Talero también, así que, y todos los festivales que, en el cual nosotros vamos a estar cubriendo, como este fin de semana, el sábado vamos a estar en Bóvil, y el domingo vamos a estar en los Ranchos de Carmen de Encina. Así que, como verán, los espectáculos de Jireteada, no ha venido Llovedores, como el mes de enero, como tanto se hicieron casi todos los festivales como estaba programado, por ahí algunos se suspendió, como la Fiesta Provincial del Caballo, la última noche, pero nada más que 7 milímetros, el día domingo fue un gran espectáculo, todo lo que sucedió.